¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Porque su fidelidad es grande. Y por eso, hermanos, en esta mañana, como ya dijo el pastor Oscar, nuestro pastor Orlando está inaugurando una extensión del Instituto Bíblico en Shreveport, Luisiana. Así que alégrese por eso, hermanos, porque estamos bendiciendo a las naciones. Amén. Dele palmas al Señor. 26 alumnos se inscribieron y a partir de mañana o el martes van a empezar con las clases. Y lo bueno, hermanos, es que los maestros vamos a ser de aquí, salvadoreños. Virtualmente vamos a dar las clases, así que también usted no pierda la oportunidad cuando se anuncie la apertura del nuevo módulo del Instituto Bíblico. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema, la fidelidad de Dios para con sus hijos es para siempre. La fidelidad de Dios para con sus hijos es para siempre. Y vamos a orar al Señor para que Dios bendiga esta palabra. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Padre, que no sea tu siervo el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mis labios, que pueda compartir, Señor, lo que en esta hora quieres compartir a mis hermanos y que nuestro corazón y nuestra mente esté abierta para recibir esta palabra. Bendice tanto a los que nos están escuchando y viendo por las redes sociales, como también los que estamos aquí en el santuario. Gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad es grande. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Él. Es lo que Él ha dicho. Aquí, hermanos, contienen sus dichos. Contienen la palabra de Él que fue escrita a través de más de 40 escritores en tres idiomas diferentes a lo largo de más de 1500 años. Fue escrita la palabra de Dios. Y entonces número 23, 19 nos dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que Él, si Él lo dijo, es porque Él lo hará. Pero mire lo que dice el texto que vamos a tener como base en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios versículo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Y por eso nosotros somos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos participar de esa fidelidad. Entonces, el cumplimiento, hermanos, de la palabra de Dios, el cumplimiento de su verdad, el cumplimiento de sus dichos, lo que Dios ha ido cumpliendo durante el tiempo que nosotros conocemos como el tiempo bíblico, Dios ha ido cumpliendo a cabalidad sus dichos. Amén. Durante el tiempo bíblico, hermanos, han habido personajes que Dios les dio una palabra, que Dios les dio una promesa, que Dios les dijo qué iba a hacer con ellos. Y durante el tiempo que ahora nosotros tenemos la Biblia, hemos comprobado que Dios ha sido fiel a esa palabra y ha cumplido el propósito con estos personajes. Tenemos el ejemplo de la fidelidad de Dios con José, José el soñador. La historia de José está llena de muchos episodios adversos.
Rápidamente, solo quiero darle una referencia de cómo Dios ha sido fiel con algunos hombres de la Biblia. En este caso, a José también se involucran los hermanos. Usted conoce la historia. Ellos que habían planeado matarle, pero por la fidelidad de Dios a José, fueron ellos, José fue vendido. Y este llegó a la casa de un egipcio, el cual por la mentira de su esposa, pues fue encarcelado. José en la cárcel, por su buena conducta, por la fidelidad de Dios, fue administrador de la cárcel. Mire qué tremendo. Y fue tanto así por unos sueños que él había tenido en su juventud, que fue llevado a Faraón. Y Faraón pues le da la potestad de ser el segundo al mando. Mire cómo la fidelidad de Dios ha sido fue en la vida de José. Yo no me imagino qué pensaba José cuando estaba en aquella cisterna, ¿se acuerda? Que hasta dónde Dios lo iba a llevar. Y esto, hermano, nos hace ver que Dios, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los problemas que podamos tener, a pesar de que pensamos que ya Dios nos ha olvidado, Dios cumplirá el propósito en nosotros. También observemos la fidelidad de Dios con Moisés. Moisés, que en primer instante, él no quería aceptar el liderazgo que Dios le estaba otorgando, porque él decía, yo no puedo, porque él decía, soy tartamudo, soy tardo en el habla, porque él decía, ¿quién soy yo para tan grande tarea? Pero vemos que Dios le dio una palabra a Moisés y le dijo, dile al pueblo que yo iré contigo, como yo estaré contigo y por todo el camino, y usted conoce la historia. Moisés ya no pudo argumentar, ya no pudo decir nada, decirle, Señor, yo ya no quiero seguir porque soy débil, porque no puedo hablar, porque no tengo liderazgo, porque Dios hizo maravillas y prodigios en Egipto a través de Moisés. Y así el pueblo creyó en Moisés y también creyó en Dios, la fidelidad de Dios con Moisés. Pero también vemos rápidamente la fidelidad de Dios con Daniel. Daniel, igual que de la misma manera, querían buscar excusa para acusarlo, para decirle que él tenía algo malo, pero no pudieron hallar nada porque él era recto, porque él era fiel a su Dios, aunque le querían dar órdenes para hacer cosas malas, para inclinarse a otros dioses, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Así que no importa lo que nos pidan, no importa los problemas que podemos estar pasando, si Dios ha prometido que nos va a sacar de las situaciones adversas, quiere decir que Dios sigue siendo fiel. No sé qué pensaba Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Quizás en algún momento pensó que Dios lo había olvidado, pero no, él estaba confiando, sabiendo que le había creído a un Dios fiel, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que no se olvida de las cosas que prometió. ¿Por qué? Porque si él lo prometió, él lo va a hacer. Y otro ejemplo de la fidelidad de Dios con Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Jesús busca a sus discípulos, ellos se encontraban trabajando, no estaban ociosos, estaban trabajando. Ellos eran pescadores y Jesús le dio una palabra y le dijo, ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. Ya no pescador de lo que estás haciendo, sino que pescador de hombres. Y vemos, hermanos, que Pedro, que era un hombre, un pescador, un hombre que tenía un carácter fuerte, usted lo puede leer en la Biblia,
Pedro se transformó después en un hombre de Dios que cuando predicaba, muchos venían a los pies de Jesús. Dios, en este caso Jesús, cumplió las promesas con Pedro. Amén. Son ejemplos, hermanos, que estamos viendo en la Biblia. Que Dios ha sido fiel a su palabra, a sus promesas y a lo que Él nos ha dicho. Entonces, hermanos, en ese marco de la fidelidad de Dios que hemos visto a través de estos personajes de la Biblia, quiero que veamos algunos aspectos de nuestra vida como hijos de Dios, que Él ha sido y seguirá siendo fiel. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Si usted lo cree, dele palmas al Señor en esta hora. Porque la fidelidad, hermanos, del Señor es algo que nosotros debemos de apreciar. Porque es el carácter de Dios. La fidelidad de Dios es un atributo de Dios. Dios no puede fallar en su fidelidad porque entonces no sería Dios. Por eso es que debemos de confiar en la fidelidad de Dios. En primer lugar, hermanos, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Amén. Como dije al principio, esta es la palabra de Dios escrita. Hermanos, está para que nosotros, si nos olvidamos lo que dijo en algún momento el Señor, aquí está escrita, para que la recordemos. Para que no andemos diciendo, ¿qué dijo el Señor acerca de mi vida? ¿Qué dijo el Señor acerca de mis hijos? No me recuerdo. Vaya la palabra, que aquí está sus promesas. Aquí está su escritura hecha palabra. Uno de los pilares fundamentales, hermanos, en la vida cristiana tiene que ver con lo que Dios es. Y Dios es fiel. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, nosotros, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Porque en algún dado caso, hermanos, nosotros hemos sido infieles con Él. No hemos ido en pos de otros dioses. Quizás no hemos ido en pos de otras cosas que no son de Dios. Pero a pesar de todo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y la palabra fiel, hermanos, significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. Y es que a pesar de quienes somos, todavía Dios permanece fiel. El verdadero. Tenemos al Dios verdadero. ¿Cuántos se alegran por eso? Tenemos al Dios verdadero porque somos, denle palmas al Señor. Somos dichosos que aunque nosotros nos alejemos de Dios, Él permanece fiel. Por lo tanto, Dios permanecerá fiel a su palabra. Como dijimos al principio, Él no miente. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Fiel a sus dichos que están explícitos en la Escritura. Y que nosotros tenemos ahora la oportunidad de leerla, de abrirla. No está bajo llave, no está en otro idioma, sino que está en el idioma de nosotros. Y ahora hay muchas versiones en las cuales se nos pueden dar a entender mejor las palabras y los dichos de Dios. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá sus promesas. Jeremías 1:12 dice, y me dijo, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por eso, hermanos, sabemos que Dios es fiel a sus palabras. Pero también, hermanos, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y eso nos encanta, hermanos. Ahí usted puede ver que hay Biblias de promesas, ¿va? Y usted la compra porque quiere que esas promesas sean suyas. Amén. Yo también tengo una Biblia de promesas. Y hay un montón de promesas. Bueno, toda la palabra de Dios es una promesa que poco a poco se va cumpliendo.
Dios, hermanos, volvemos a la definición de fidelidad. Nosotros somos los que no somos confiables. Nosotros somos los que a veces no hemos hallado la promesa que ha hecho a nuestra vida. Porque hay promesas, hermanos, que son explícitas y directamente para el pueblo de Israel. Pero hay promesas, hermanos, que son para salvación para nosotros. Hay promesas que Dios ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hay promesas que Dios ha prometido que si Él lo ha dicho, Él lo hará. Pero gracias a Dios por ello, hermanos. Porque ese es su carácter. El carácter de Dios es cumplir sus promesas. Su manera de ser, eso lo define. Imaginémonos a alguien, a un amigo que usted no confía en su palabra porque lo que promete no lo cumple. Eso nos pasa entre amigos. Cosas sencillas como, por ejemplo, yo llego a tal hora o tal día nos reunimos o te devuelvo esto y faltamos a nuestra promesa. Y todavía decimos, te prometo tal cosa. Por eso dice el Señor que no debemos prometer algo a la ligera. Debemos de pensar las cosas, porque Dios lo que promete, hermanos, lo cumple. Dios, hermanos, lo que promete, lo cumple. Y Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios tiene promesas para nuestra familia. Dios tiene promesas para que usted haga suyas esa promesa, porque Dios la va a cumplir. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. ¿Por qué el Señor ha tardado en venir por su iglesia? Porque es paciente con algunos, porque es paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él es paciente, Él es fiel a sus promesas y es paciente. ¿Por qué? Porque en esos momentos, hermanos, parece que seguir esperando en Dios a veces es bien infructuoso. Pero quiero decirles que en este punto que muchos se dan por vencido, Dios abrirá caminos. Dios abrirá incluso un camino cuando no parezca haberlo. Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Si Él lo ha prometido, hermanos, Él lo va a hacer. Si Él lo ha prometido, hermanos, Él lo va a hacer. Dele palmas al Señor en esta hora. Dios está aquí, hermanos. El Espíritu Santo está aquí. Y está diciéndonos esa promesa que te he hecho, esa promesa que tengo pendiente en mi kairos será hecha. En mi tiempo será hecha porque Él no retarda su promesa. En tercer lugar, hermanos, Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Debemos de hacer una explicación y un apartado que inicialmente el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y si nosotros queremos un ejemplo de que si Dios pueda o va a ser fiel para un pueblo, veamos la historia del pueblo de Israel. Usted va a leer la Biblia y comienza a ver la historia del pueblo de Israel. Y van a encontrar que fue el pueblo que se olvidó de Dios. Fue el pueblo el que se alejó de Dios. Fue el pueblo el que fue en pos de otros dioses. Fue el pueblo que fue en pos de otras soluciones. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia, no tuvieron la espera necesaria para que Dios hiciera lo que prometió por su pueblo. Pero a pesar de todo eso, hermanos, Dios ha sido fiel con su pueblo Israel. Y en el libro de Josué podemos ver las promesas de Dios a Israel que se van cumpliendo poco a poco. Lo que Él prometió de dar la tierra prometida, Él lo hizo. Lo que Él prometió
de entregar tierras, de entregar lugares. Él lo hizo. El pueblo de Israel, hermanos, en su inicio no era un pueblo guerrero, no era un pueblo que agarraba armas, sino que ellos agarraban flautas, arpas y salterio. Eso es lo que podían hacer. Y por eso Dios los mantuvo por mucho tiempo en el desierto, para que aprendieran a forjar su carácter. Por eso, hermanos, que nosotros debemos de saber que si Dios nos mantiene en el desierto, es para forjar nuestro carácter. Si Dios lo mantiene en el desierto, es para que aprendamos a forjar esas armas espirituales, porque nuestra guerra no es con sangre ni carne, sino contra huestes celestiales. Por eso, hermanos, por eso debemos de aguantar. Por eso debemos de decir: Señor, si tú fuiste fiel con el pueblo de Israel, ahora que yo soy tu pueblo espiritualmente, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora nosotros que le recibimos en nuestro corazón, somos pueblo espiritual del Señor. Amén. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Ya se la entregó el Señor? ¿O usted no la quiere agarrar? ¿O usted no quiere luchar por eso? ¿Cómo voy a incluir yo? ¿O no queremos luchar por esa tierra prometida? El Señor va a darnos lo prometido. En cuarto lugar, hermanos, Dios sigue siendo fiel a los que le siguen. Y aquí sí entramos nosotros. Hemos hecho un recorrido cronológico de algunos personajes de la Biblia. Y usted puede ver todos los personajes de la Biblia, cómo Dios trató con ellos, cómo Dios les dio una promesa, cómo Dios les dio una palabra en su juventud o antes de ejercer su ministerio, y cómo Dios prometió y cumplió esa promesa. Y eso es lo que nosotros tenemos como testigo, un testigo verdadero de la palabra, del Señor. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo, hermanos. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Tenemos la oportunidad de ser no solamente admiradores de Dios, sino que también podemos ser seguidores de Dios. Y en este tiempo, hermanos, donde la gente ya no quiere creer en Dios, no quiere creer en Jesús incluso, hay muchos que no reconocen a Jesús como el Mesías, y nosotros tenemos la oportunidad de poder seguirle, porque Él sigue siendo fiel a los que le siguen. Él nos guardará del mal y Él nos va a afirmar, porque fiel es el Señor. Toda cosa, hermanos, que quiera hacer daño, todo aquello que quiera dañar nuestra vida, ya sea espiritualmente, físicamente, Dios tiene el control de nuestra vida, porque Él es fiel. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él sigue siendo fiel a lo que Él ha dicho para los que le siguen. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice el Salmo 19:7. Hace sabio al sencillo, y el testimonio de Jehová es fiel. ¿Usted quiere saber el testimonio de Dios? No me voy a cansar de levantar la Biblia. Aquí está el testimonio de Dios. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere saber cómo es que Dios actúa? Aquí está el testimonio de Dios en nuestras manos. Dios está obrando, hermanos. Dios está obrando en estos momentos. A veces pensamos, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces pensamos, hermanos, que Dios, quizás yo no soy digno, como fue Moisés, como fue José,
O quizás pensamos que ya Dios se olvidó de mí. Pero quiero decirles, hermanos, que si nosotros hemos guardado su palabra en nuestro corazón, Él es fiel y justo y está obrando aunque nosotros no podamos verlo. Él está obrando a pesar que pensemos que Él esté callado. Él está obrando en nuestra vida. Está obrando ahí en ese problema. Está obrando, hermanos, ahí en esa situación adversa que el enemigo nos pone. Porque el enemigo, hermanos, que es el diablo, es el que acusa, el que nos está acusando a cada momento. Y Dios es fiel. Y dice, mi hijo está perseverando. Mi hija está perseverando. Ahí va para la iglesia. Ahí va para el campamento los jóvenes. Ahí van las mujeres para el retiro espiritual. Ahí van para la oración. Mi hijo está perseverando. Y si él es fiel, yo seré fiel. Y aunque no sea fiel mi hijo, dice el Señor, yo seguiré siendo fiel. Dele palmas al Señor por esa fidelidad. Por esa fidelidad que aunque nosotros no seamos fieles, Dios sigue siendo fiel. Y hermano, Dios viene por sus seguidores. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Porque dice la Biblia que debemos de desear nosotros que el Señor venga y decir, oh ven Señor, oh ven Señor. ¿Por qué? Porque Dios viene por sus seguidores, porque lo prometió. Él dijo que iba a venir por su iglesia, por sus seguidores. Pero en quinto lugar, hermanos, y este punto, escúchelo con cuidado, analícelo, porque la fidelidad de Dios es también en sus juicios. La fidelidad de Dios también es en sus juicios. O sea, decimos nosotros, Dios es fiel porque Él me quiere, me ama. Dios es fiel porque me da todo lo que yo quiero. Pero hermanos, Dios es fiel en sus juicios. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Ya vimos que Dios es fiel en cumplir todo lo que nos ha prometido. Pero nosotros en algún momento pensamos en los beneficios, pensamos en que las bondades de Dios. Pero Él ha prometido que también va a hacer justicia, que es otro atributo de Dios. Dios es justo. Pero si yo me porto mal, Dios me castigará. Si yo me porto mal, Dios me va a reprender. Por eso, hermanos, debemos de saber que debemos de el estado pecaminoso en el cual nosotros nos encontrábamos antes de Cristo y ahora después de Cristo, debemos de seguir, hermanos, nosotros procurando no pecar. Y si hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para ser justificados. Porque no queremos, hermanos, caer en las manos del Dios Todopoderoso, que también hará cumplir sus juicios. Nos ha dado a conocer su malestar en contra del mal. Dios, hermano, está en contra del mal. Dios está en contra de lo perverso. Dios está en contra de todo lo que va en contra de su naturaleza, valga la redundancia. Porque Él no puede estar junto con la inmundicia, junto con la mentira, junto con la pecaminosidad del hombre. Por eso nos ha prevenido fielmente. Oiga lo que dice Hebreos 12:29. Mire lo que dice Hebreos 12:29. Le recomiendo este texto porque Él es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así como consumía los holocaustos cuando era olor grato para los sacerdotes, así puede consumir a todo aquel que no tiene sus preceptos y hace caso a sus mandatos. ¿Amén? ¿Ya no nos alegramos? ¿O sí?
Alégrese, hermano, porque yo sé que usted está dentro del pueblo de Dios. Alégrese, hermano, porque sabemos que este juicio es para los que están en contra de Dios y usted no está en contra de Dios. Si usted es fiel al Señor, el Señor pasará por encima ese juicio de su cabeza. Nos ha prevenido, hermanos. Dios es fiel a protegernos, a proteger a su pueblo. Fiel es Dios, por lo cual sois llamados a la comunión de Jesucristo. Fue el primer texto que vimos. Todo, hermanos, encierra que debemos de estar en comunión con Jesucristo. Si nosotros, hermanos, estamos en comunión con Jesucristo, si estamos unidos en un mismo espíritu con Cristo, entonces Dios vendrá por su pueblo y nosotros nos iremos con él. Dios confirmará a los suyos hasta el fin. Dios va a cumplir, hermanos, esa promesa de juicios a los pueblos. Cada pueblo tiene un juicio por haber ofendido el nombre de Dios. Hay pueblos que tienen juicio por haber sido piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y podemos ver en la Biblia que hay muchos hombres que tienen juicios o tuvieron juicios de muerte por haber dado palabra en contra de Dios. Por eso Dios, hermanos, nos va a confirmar a los suyos hasta el fin. Dios no permitirá que perezcamos, que ninguno perezcamos de los que forman parte de la herencia. Somos herederos, hermanos, herederos de la gracia, herederos del trono, y por eso nosotros debemos de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, hermanos, el Señor es fiel a su palabra. Eso lo sabemos, hermano. El Señor está cumpliendo y ha cumplido, hermanos, cada uno de sus promesas. Estamos en un tiempo, hermano, que se llaman los últimos tiempos. ¿Amén? ¿Está consciente de eso? Estamos en ya estamos en los últimos tiempos. Y el Señor, hermano, está por cumplir. Y cada momento hay cosas que nosotros decimos, imagínese un terremoto, imagínese otro terremoto, mire cuánta hambruna hay y hay guerra. Israel está dispuesto en este momento a atacar a Irak y nos angustiamos. No se angustien, todo tiene que pasar porque Dios lo ha prometido, Dios lo dijo en su palabra, y por eso es que nosotros debemos, hermanos, estar seguros de estar con Él, porque Él es fiel. Él es fiel, amén. Esto nos deja ver, hermanos, que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de todo lo que nosotros podemos estar pasando, enfermedades, incluso la muerte, que está dentro del plan divino de Dios, Dios sigue fiel a su promesa y la cumple. Dios, aunque nosotros, hermanos, estemos encerrados, quizás como encerraron a Daniel, aunque estemos en un foso de leones, ahí ponga usted quién pueden ser los leones que lo quieren devorar, Dios va a cerrar esa trompa de esos leones para que no le hagan daño a sus hijos. Amén. Aunque nosotros tengamos, hermanos, y no nos veamos en libertad, nosotros sabemos que tenemos un Dios fiel, que tenemos en nuestro corazón a Jesucristo, y si estamos en comunión con Él, no nos aflijamos, hermano. Solo sostengámonos de la mano poderosa del Señor. Si pasamos alguna tribulación como José el soñador, Dios puede levantarnos de ahí, hermanos. Aunque el mundo nos rechace, aunque quizás muchos digan, no, Él no sirve para líder, no, Él no puede hacer esto, no, Él no va a pasar, como dicen de este lado. Dios es fiel, porque fue fiel con Daniel, fue fiel con José. Aunque no podamos vernos, hermanos, obrando el mandato de Dios
por nuestra debilidad, Dios se gloriará en nosotros. Dios lo hará, hermanos, lo hará para glorificarse en su vida, lo hará para glorificarse en esa situación que usted está pasando o que estamos pasando, porque Él es fiel a su palabra. Y termino con este versículo, Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: por ello debemos decir con seguridad, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, grande, diga grande, grande es su fidelidad. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Oh, Señor, aquí estamos agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque aún no mereciéndola, Señor, tú tienes misericordia para cada uno de nosotros. Aunque nosotros no hemos sido fieles, quizás te hemos dado la espalda, Señor, tú sigues siendo fiel a tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que nos permites compartir tu palabra, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, Señor, para siempre es tu fidelidad con tus hijos. Gracias por tu palabra. Bendice a cada hermano que ha recibido, Señor, tu palabra y que podamos atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida. A esta hora, reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.